Buenas noches, hermanos. Paz y bien. Paz y bien. Francisco repara mi iglesia. Con este llamado de Cristo a nuestro Padre Francisco, damos inicio a la sextena preparada en honor a San Francisco de Asís. De tal modo que nos preparemos para celebrar su fiesta, a pesar de los difíciles momentos que aún vivimos. Unidos por la esperanza, caminemos decididos, tratando de vivir el Evangelio al mismo estilo con el que nuestro Padre Francisco nos ha enseñado. Fraternalmente, nos ponemos de pie para recibir a Fray Nelson, quien va a presidir nuestra celebración eucarística, y entonamos el canto Evangelio Viviente. El trovador me llamaba Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Fui descubriendo un camino distinto, surgió en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme mientras su padre lo envuelve en su amor. Yo quiero ser evangelio como un niño que juega o se duerme mientras su padre lo envuelve en su amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Nos hemos reunido para celebrar esta Eucaristía en honor a San Francisco de Asís. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Porque no nos atrevemos a tomar nuestras cruces y seguirte, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque no nos atrevemos a perder nuestra vida por ti, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque no nos atrevemos a confiar que encontraremos vida contigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oración. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para dar inicio a la liturgia de la palabra. En la primera lectura, tomada del libro de la Carta a los Filipenses, Cristo nos invita a vivir obedientes a la voluntad de Dios, porque el que se humilla será enaltecido. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos con el Salmo 125. Todos diremos: el Señor ha estado grande con nosotros. Todos. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Señor ha estado grande con nosotros. Hasta los paganos decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus cabillas. El Señor ha estado grande con nosotros. En el Evangelio de Marcos encontramos una interrogante interesante y nos la debemos plantear nosotros. ¿Quién decimos que es Jesús? Esta no es una pregunta para responder de labios para afuera. Es una pregunta para hacer eco en nuestro interior. Pongámonos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó a uno de sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie,
y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces, Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hemos reunido para celebrar esta Eucaristía y darle gracias a Dios porque nos concede un día más de vida. Porque a pesar de las dificultades, pues Él nos mantiene hasta el momento con vida y salud. Algunos más que otros, pues tenemos una salud dentro de lo normal. El Evangelio que hemos escuchado de San Marcos 8, 27 al 35, subraya la identidad de Jesús y expone todo lo que tiene que pasar para llegar a su fin. Le preguntan a Jesús, el tema que tratamos hoy es Francisco y la cruz de San Damián y la cruz. Lo desarrollaré de la siguiente manera, siguiendo el Evangelio. Primero, que Francisco hace una reflexión profunda de sí mismo, es decir, una autorreflexión que se va haciendo a través del examen de conciencia que nosotros los cristianos hacemos todos los días, hacer una revisión de la vida interior, pero a veces nos quedamos ahí. Debemos navegar un poco más profundo y encontrar en nuestra vida qué es lo que hay de tensión, qué es lo que nos pone tensos, el miedo, por ejemplo, la rabia, la ira, la insatisfacción. ¿Qué es lo que me hace vivir insatisfecho y me genera un desequilibrio? A pesar de tenerlo todo, estoy aburrido e insatisfecho. Y eso nos pasa a todos. Él lo tiene todo y sin embargo está insatisfecho. Ese vacío existencial del cual se habla en la actualidad, pues tiene una característica: estar aburrido, aburrido de todo. Tienes trabajo, estás aburrido. No lo tienes, estás aburrido. Tienes familia, estás aburrido. No la tienes, estás aburrido. Es una contradicción, no digo paradoja. Entonces, Francisco, al leer el Evangelio, se da cuenta de ello. Lo importante aquí, después de navegar, es llegar a tener
conciencia. Llegar a darse cuenta de que tienes cosas hermosas a potenciar y tienes cosas que hay que corregir y hay otras que están fuera de tu alcance y de tu voluntad y uno tiene que dejarlas al amor de Dios. Eso es lo que hace Francisco, es un primer paso, el encuentro consigo mismo. ¿Y quién le va a orientar? El Evangelio. Por eso él escucha la palabra de Dios. Escucha atentamente. Por eso cuando nos dirigimos hacia el Evangelio, que nosotros estemos atentos y concentrados para poder hacer ese proceso de configuración con Cristo y manifestarlo a través de nuestras acciones. Te encuentras con el Evangelio a través de la oración. Y entonces surgirá la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron, unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Eso es lo que dice la gente que no se ha encontrado contigo y no ha hecho una reflexión consigo misma. Y él les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? El Evangelio le interpela, el Evangelio es quien suscita esta pregunta. ¿Eres feliz? ¿A quién persigues, Francisco? ¿Qué es lo que te produce insatisfacción? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué esa tristeza, esa irritabilidad, esa ansiedad, el estrés, el cansancio y tantas cosas que afectan nuestra salud y nuestro estado de ánimo total? Y me hace sentir mal. Tengo el amor de Dios, tengo recursos para salir adelante. Eso es lo que se va reflexionando y eso es lo que el Evangelio nos propone para una salida. Tú eres el Mesías, dice Pedro. Lo reconoce. Y Francisco también dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Comienza ese diálogo de ese encuentro misericordioso que el Señor de la vida tiene con Francisco. Así como lo tuvo con San Pablo. San Pablo también es encontrado por Cristo y Cristo se deja, San Pablo se deja encontrar por Cristo. Y ahí comienza toda su transformación, pasa de la muerte a la vida. Deja el pecado para pasar a un estado de gracia. Vamos avanzando para ir concluyendo. El Hijo del Hombre aquí ya le instruye. Le dice, ¿qué es lo que tiene que pasar? Estamos ya en la tercera, en la cuarta dimensión. El encuentro con el crucificado. Y empezó a instruirlos. Cuando no tenemos el conocimiento y no tenemos las capacidades y habilidades, es Cristo, por medio del Evangelio, quien nos capacita, quien nos instruye. Por eso les dirá, no se preocupen lo que van a decir ni cómo lo dirán, porque su Padre pondrá palabras en la boca para que digan lo adecuado, lo necesario a las personas. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y ser ejecutado y resucitar al tercer día.
se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Esto es fuerte. Quítate de mi vista, Satanás. Es decir, tú estás siendo obstáculo para que se cumplan las profecías anunciadas desde antaño. Así que quítate de mi vista, porque esto tiene que cumplirse. Tú estás actuando como Satanás. Aquí se dirige a que nuestros pensamientos deben encaminarse como los de Dios y no quedarnos anclados solamente con las propuestas o las opiniones de los humanos. Pensar los pensamientos de Dios para alinearnos en ese seguimiento a Cristo Jesús. Y a eso se manifiesta a través de las acciones. Del abrazo a tu hijo, por ejemplo, del abrazo a tu esposo, a tu esposa, del abrazo adecuado. Cuando hablo del abrazo adecuado. Porque hay abrazos que son inadecuados y solamente hacen daño, solamente destruyen nuestra vida. El abrazo tiene que nacer, tiene que ser adecuado. Es gratis, es sencillo y solamente basta el estado de ánimo con la gracia de Dios para manifestarlo a nuestros semejantes. Y esto hizo Francisco. Abrazó al despreciable, al que no cuenta para el sistema social, al que no pertenece a la conectividad social, al leproso. Lo abraza y lo besa, en semejanza a la parábola del hijo pródigo. El padre está atento cuando llega su hijo y corrige a ambos con el abrazo, el beso y la fiesta. Hagamos una fiesta, porque este hijo nuestro estaba perdido y ha vuelto. Entonces, el abrazo del leproso que se tiene en este evento. Francisco, después de haber hecho todo ese proceso que ya te mencioné hace un momento y lo vuelvo a repetir para concluir. Entonces, abraza al leproso. Abraza y lo besa, manifestando el amor de Dios, manifestando el amor al prójimo, que no solamente se quede en concepto y en una idea bonita, en un discurso espectacular, sino que se hace realidad. Y eso también en este tiempo, tu hijo, tu hija, tu esposo, la familia que a veces está angustiada, estresada, no sabe qué hacer, a veces sin trabajo y todo ello, y uno tiene que animarse, generar confianza en Dios, fortalecer nuestra fe todos los días mediante la oración. Y concluye. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Fíjate, aquí se manifiesta la paradoja de la vida. Aquello que parece que no tiene sentido, tiene sentido. Vale la pena, ¿no? Cuando crías a tu hijo, cuando amas de una manera incondicional a tu esposo, a tu esposa, al servicio que estás realizando, no te cansa, no te aburre, sino que te fortalece. Entonces hago una recapitulación. Lo primero les dije, ¿se acuerdan? Sí, es el encuentro con uno mismo, esa reflexión profunda que todo ser humano debe realizar para mirar sus virtudes y sus defectos. Lo segundo, el encuentro
con el Evangelio. El Evangelio sale a nuestro encuentro y actualiza todos los días nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro afecto, nuestras acciones. Fíjate la importancia del Evangelio, que nos actualiza, que es la gracia de Dios. La cruz por la que todos pasamos constantemente y a cada etapa de nuestra vida, los desiertos que tenemos los seres humanos. La ciencia de la cruz para llegar a amar a Dios y conocerlo de una manera tan profunda y configurarnos con Cristo. Luego el beso al leproso, que eso ya lo subrayé a través del abrazo a tus seres queridos, a las personas que amas. Y ahora estamos todavía un poco renuentes a acercarnos. Pero hay que confiar también en el Señor, hay que confiar también en Dios, indudablemente teniendo todas las precauciones. Y nuevamente aquí hago un paréntesis, la readaptación social que nos espera. Porque nos hemos acostumbrado a vivir solos y de manera individual y detrás de una cámara. Ahora nos toca nuevamente encontrarnos con aquel que nos cae bien, con aquel que nos cae mal, con aquel, etc. Nuevamente nos va a costar un poquito, pero hay que irlo pensando. Y por último, seguir a Cristo en todo momento, en las buenas y en las malas. Que el Dios de la vida me los bendiga. Francisco, ¿no ves que mi casa está cayendo en ruinas? No debes temer, Francisco, escúchame. Tienes que reparar mi casa en ruinas, repárala. No dejes que mi casa se caiga, debes repararla. La Cruz de San Damián es un tesoro de la familia franciscana que te ayuda a mejorar en tu oración. Tuvo origen cuando San Francisco escuchó una voz que le hablaba desde el Cristo en la iglesia de San Damián. Dicho crucifijo es icónico, romano o bizantino, hecha con madera de nogal y tela pintada con colores vivos en el siglo XII. Mide 2.10 metros de alto y 1.30 de ancho. Se encuentra un Jesús repleto de luz de pie sobre la cruz, sin corona de espinas, sino una corona de gloria. Detrás se ve un negro oscuro, simbolizando la tumba. Cristo venciendo a la muerte. Tiene un rostro sereno y sin dolor, con ojos grandes, boca pequeña y sin orejas, dando a entender que solo basta con mirar al Padre mediante la contemplación. Por encima se observa una inscripción en línea roja y negra que dice: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Recordando como Nazareno por tener una vida humilde entre los pobres y de mucho trabajo. Después se observa a Jesús con una cruz dorada de victoria, mirando a la mano de Dios Padre, rodeado de ángeles, sobrepasando un círculo. Dicho círculo es un símbolo de plenitud. Cristo rebasa toda plenitud. Por debajo de las manos se observan ángeles. Se pueden interpretar que fueron las mujeres que vieron el sepulcro vacío. A los costados de Cristo se observan a María con Juan, el discípulo amado. Del otro lado, María Magdalena, junto con María Madre de Santiago el Menor. También se observa a un centurión anunciando su fe, quien dijo verdaderamente era hijo de Dios. Por debajo se observa una persona pequeña, al no alcanzar la luz de Cristo. Se dice que esta persona es el jefe de la sinagoga. Debajo de los pies de Jesús se encuentra Pedro y Pablo, quienes son purificados con su sangre. A un lado de Pedro se encuentra un gallo, simbolizando la negación que le hizo a Jesús, o un gallo que anuncia el nuevo amanecer. También se observan personas borrosas que se dañaron con el paso del tiempo, pero se dice que eran santos del Antiguo Testamento, inclusive del mismo San Damián. Sumo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Presentamos nuestras peticiones.
por el Papa, obispos, sacerdotes, religiosos, misioneros, para que fieles al mensaje de Jesús, trabajen en la reparación de la Iglesia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia Universal, para que tenga la disponibilidad de atender al llamado que Dios le hace en el propósito de servir a los demás. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas, franciscanas y misioneras, para que quienes ya se encuentran en el camino sigan abrazados a la ciencia de la cruz y para quienes aún no han empezado, tomen su decidida decisión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos por los que sufren enfermedad o tribulación, para que con nuestro servicio elevemos nuestra súplica a la misericordia divina. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que estamos participando en esta Eucaristía, para que crezcamos en amor a Jesucristo, cumplamos mejor sus mandamientos y trabajemos en su viña. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a dar inicio a la liturgia de la Eucaristía. Presentemos a Dios nuestro ser y nuestra necesidad. Te presentamos este cirio encendido para que ilumines nuestro camino. Te ofrecemos este vino para que tu sangre redentora limpie nuestra culpa. Y te traemos este pan para que solo tú seas el alimento de nuestra esperanza. Entonamos el canto, ya no eres pan y vino. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras va inundando todo mi corazón, esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosanna en las alturas, bendito el nombre de Dios. Hosanna en las alturas, bendito el nombre de Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Alegres en cielo y tierra, bendito Dios Salvador. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que han fallecido, amigos, familiares, personas que hemos conocido. Que el Señor los reciba y los tenga gozando ya de su infinita misericordia. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a dirigir a Dios con la oración que Cristo nos ha enseñado. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Dense el abrazo de la paz. Hazme tu Señor instrumento de tu paz. Hazme tu Señor instrumento de tu paz. Esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. Esa paz, Señor, que tú solo puedes dar. Quiero dar amor, quiero dar fraternidad. Quiero dar amor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de la Santa Dios me guarde para la vida eterna. Amén. Llenos de gozo y unidos por un mismo Espíritu, recibimos a Cristo, que es nuestra fortaleza y camino a la salvación.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Acción de gracias. Humilde y sencillo, San Francisco de Asís. Si puedo leer las palabras de esta oración, es porque a través de tu mediación, el Creador me ha dado la gracia y ha escuchado mis súplicas. Gracias te doy, bondadoso Santo, y si puedo continuar en oración por todas mis necesidades personales y familiares y recibir lo que pido, es porque tu amor y caridad no te permiten abandonarnos, aunque indigno pueda ser. San Francisco de Asís, venerable hombre, quiero expresarte hoy y siempre mi gratitud por todo lo que he recibido y por lo que habré de recibir. Gracias por acudir en mi auxilio cuando el peligro, la tragedia, el dolor y la desesperanza han tocado las puertas de mi existencia. Gracias, Padre bueno, por el hermano Francisco, que te amó en cada criatura, en toda tu creación, en tu iglesia que necesitaba reparación, en cada momento que lleva paz y bien a nuestras vidas. Amén. Amén. Hermanos, todos unidos y con un corazón abierto a la voluntad de Dios, pedimos a Jesús que siembre en nosotros semillas de paz y bien para transmitirlos con alegría. Oración. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Thank you.